Hay calles cuya memoria se ha perpetuado en función no tanto de su nombre actual, sino del que tuvieran tiempos pretéritos y que el uso popular ha consagrado como definitivo. Así, si hablamos de la calle Victoriano Rivera, es más que probable que sea desconocida por un número considerable de cordobeses. Sin embargo, si hablamos de la calle de la Plata, todo el mundo la reconocerá como una de esas calles consustanciales a la fisonomía urbana de Córdoba. El nombre más antiguo del que se guarda recuerdo referido a esta calle es el de calle del Pastelero, debiéndose ello a la existencia de una afamada pastelería asentada en este enclave mientras corría el siglo XV. Más tarde, en el siglo XVI, recibió su denominación, vigente hasta hoy en la memoria de los cordobeses, de calle de la Plata, por encontrarse en sus inmediaciones, en una de sus casas, un depósito de este metal que sirvió de abastecimiento a los plateros de la época. Entrado el siglo XIX, adoptaría su actual nombre de Victoriano Rivera en homenaje a este personaje natural de Zamora y catedrático del Instituto Góngora, según los datos que nos transmite Francisco Solano Márquez en su Córdoba de ayer a hoy. Muy poco sabemos del mencionado Victoriano Rivera y quizá por eso se ha mantenido inalterable el nombre anterior de calle de la Plata, con el casticismo añadido de ser esta calle, pese a su corta extensión, una de las más populares de Córdoba. La calle de la Plata, con su actual configuración, es resultado de las obras de ensanche de las tendillas realizadas en 1924. Esta pequeña y abigarrada Sierpes de Córdoba es una cosmopolita y multicolor pasarela que une las plazas de mármol de Bañuelos y la de las Tendillas. Desde antiguo fue un animado lugar de tertulia, centrado en sus cafeterías con terraza a la calle y de las que tan solo queda el recuerdo. Cafeterías como Negresco, Plata o el Café Bar Imperio prestaron sede a no pocas animadas reuniones frecuentadas por notables personajes de la época, entre los que cabe citar a Manolete, quien se dejaba ver con su inseparable amigo Domingo Roca por estos lares. Tan solo queda como testigo intemporal y vivo de estos tiempos la marisquería del Pipo, donde aún se puede disfrutar de la tranquilidad amable que se respira en este, a su vez, animadísimo pasaje. Además de lugar de café y tertulia, la calle de la Plata era un concurrido lugar comercial donde pescaderías, pastelerías como la Mexicana, tiendas de ultramarinos, relojerías y tiendas de calzado tenían su asiento. Se trata de pequeños comercios de los que ya tan solo queda el imborrable recuerdo. Permanece todavía, sin embargo, el eco de aquellos momentos, como si algo hubiera impregnado felizmente el trazado de esta calle con el espíritu vital que desde siempre la animó. Ojalá no desaparezca nunca, hoy afortunadamente permanece la mencionada marisquería, ese lugar que esta calle requiere, donde poder sentarse, detener el tiempo y disfrutar de la vida haciendo un paréntesis en nuestro ajetreado andar.